gracias. Antes de empezar, vamos a tener claro cuál es el objetivo de esta reunión y para qué hemos venido, para qué hemos sido convocados. Vamos a identificar cuáles son nuestros primeros problemas en materia de pesca artesanal y cómo los resolvemos. ¿Cómo podemos hacer una agenda a municipios provinciales? Podemos después irnos reuniendo por las provincias costeras y hacer una mesa de trabajo permanente para ir resolviendo el siguiente mes, porque recordemos de que la semana de representación, si bien es cierto, empieza mañana, nosotros estamos trabajando desde el día viernes, porque tenemos el encargo, soy miembro de la Comisión de Constitución, y nos han pedido que sesionemos en Lima. Y podríamos estar en Lima, pero tenemos compromisos asumidos. Quiero que me acompañen a darle una mirada a lo que significa la pesca en el país y lo que significa la pesca, gracias, y lo que significa la pesca artesanal para el Perú. La situación de la pesca en el Perú. Yo les voy a pedir un solo favor. No, al final va a haber las intervenciones. Quien está a cargo de la dirección soy yo. Ah, mejor. Señor, todo es perfectible y eso no es fundamental. Las intervenciones las vamos a dar al final. Y solo les quiero pedir, todos van a tener la oportunidad de conversar con nosotros. Fíjense, la situación de la pesca en el Perú se da en el marco de la ley de pesca, que es el decreto de ley, el 25977. Esta ley es una ley, señor, ¿me permites continuar? Nos vamos a ordenar, ¿ya? Esta ley es una ley muy antigua. Artesanal. Y lo que acabo de explicar, yo lamento mucho la actitud de los caballeros